Hola Piscis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de expareja para esta segunda quincena de mayo. En este caso te tocó vos, Piscis. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos, ¿sí? Para eso vamos a usar la baraja egipcia, como venimos usando en las lecturas anteriores. Sacamos y desplegamos la lectura con Rider-Waite, Rosacruz, Olorama. Sacamos consejo de Hoyosen y vamos a incluir una gema también para que tengas para esta quincena, que la puedes usar como meditación. También puedes tomar el mensaje que va a tener la gema para vos. Y como amuleto, ¿sí? Lo puedes dibujar en un papel y guardarla, no sé, en una mochila, en una cartera. O puedes, si la tenés en tu casa, bueno, la usás como amuleto perfectamente. Vamos a ver qué siente, qué piensa y qué hará al respecto Piscis. Vamos acá. Ahí va. ¿Se ve? Sí, se ve. Muy bien. Vamos ahora a desplegar con Rider-Waite. Te recomiendo, Piscis, que veas el video anterior. Te lo voy a pinchar ahí arriba. Así tenés mucha más data. Y si tu luna y ascendente son Piscis, este video es para vos. También déjame recordarte que es una lectura general. Así que conecta con el mensaje del tarot que se adecua a la situación que pasás en la actualidad. Y lo demás que vuelva al universo y es para otro pisciano o pisciano, ¿ok? Bien. Vamos a sacar estos decks. Okay. Desplegamos. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Vamos a sacar las cartas Hoyosen. Sacamos algunas del medio, ya están súper mezcladas. Sacamos otras de acá. Y una adelante. Las vemos al final y las incluimos en la lectura. Vamos acá. Y ahora vamos a sacar una gema, que es por donde vamos a empezar. Tu gema de esta quincena, Piscis. Sale. Turmalina negra, número 30. Ahí está la posición del yoga o meditación, no sé si se ve bien, pero es con los brazos estirados. Y este es el chakra a trabajar, ¿ok? Perfecto. Turmalina negra. Genial, bueno, vamos a empezar con la interpretación, ¿sí? Primero y principal, déjame decirte el mensaje de la gema que seguro va a ser de edificación para tu vida. Lo dejamos acá mientras vamos leyendo. Turmalina negra. Bueno, el elemento es tierra, la astrología es Plutón. El mensaje: es hora de llegar a la raíz de una desarmonía originada en nuestra infancia y juventud. Ok. Tema de meditación: reforzar la racionalidad. Perfecto. Poderes, nos protege de los malos pensamientos. Bueno, si tenés una turmalina negra, usalo como talismán, como protección, se ve.
Perfecto, lo tomo para mí porque yo soy pisciana, así que bueno, vamos a ver qué me sale en la lectura a mí también. ¿Qué me toca a mí? Ok, vamos a empezar con la interpretación. Vamos a decir los signos que están involucrados, ¿ok? Bueno, estamos viendo Libra, Acuario, Géminis, Sagitario, Escorpio, Virgo y Leo. Igual aunque sea ya Piscis, esta lectura seguro en algo va a conectar, ¿ok? Ok, bien. Vamos a empezar con el área de los sentimientos. Me sale la Torre, ¿sí? La Torre es una carta que habla de soltar, ¿sí? Entonces yo creo que esta persona sentimentalmente hablando, claramente en este momento está pasando por una situación de mucha tristeza, mucha amargura. Habla mucho acá de la pérdida esta carta. Y acompañado con el carro invertido, la justicia y la Torre, yo diría que tiene mucho sentimiento de pérdida. Si te separaste hace poco, si es una energía de ahora, está re claro, porque claramente esta persona está triste porque se separaron, ¿sí? O porque hay un distanciamiento. Pero si esto ya es un tiempo que están separados, recuerden que más de un año ya es como una lectura que no sé si me atrevería a dar, porque ya es mucho tiempo y bueno, puede ser que el ex esté de vuelta, pero bueno, hay muchas cosas que ver. Yo creo que esto es más para una energía para una lectura de un año, por lo menos esta lectura que salió, ¿sí? A ver. Bueno, entonces, si es que fue hace poco, es porque claramente esta persona está con esa sensación de pérdida. Si esto ya pasó unos meses, yo diría que esta persona está soltando, ¿sí? Soltar significa sacar lo que no hace bien, sacar los pensamientos negativos, empezar a ver las cosas de otra perspectiva, equilibrar lo bueno y lo malo. Creo que esta persona se equilibró mucho por lo malo. Entonces ahora está empezando a la balanza a poner todo en su lugar, porque claramente ustedes no tuvieron una relación basada en lo malo, ¿sí? Sino lo bueno. Y esta persona está realmente sintiendo que tuvo una pérdida muy grande y que no valoró, ¿sí? Que no valoró lo que tenía que valorar. Y siente una pérdida en su corazón. Es el área de los sentimientos, cierta angustia, dolor. Yo creo que son sensaciones que, como que se le está removiendo todo, no sé si el cargo de conciencia o la situación que claramente hayan pasado, está volviendo. Por lo menos para esta quincena se ve esta energía, Piscis, ¿sí? Ok, entonces, esto sería lo que es el tema sentimientos. En el área pensamiento me sale la carta del regreso, ¿sí? Me sale la carta de la templanza, que es habla de comunicación, ¿bien? Llegaban dos cartas mentales que las tiene como un pensamiento ahora, en la actualidad, ¿sí? El regreso, la comunicación. El caballero de espadas, que los caballeros hablan de acción, movimiento, de un pensamiento que va para adelante. El cuatro de espadas invertido significa que toda esa meditación que tuvo y ese tiempo para pensar, para esta persona creo que ya está siendo, digamos, ya fue lo más fuerte que vivió en cuanto a todo, dolor, represión, ira, todas las sensaciones feas como que ya pasaron. Y ahora está como la mansedumbre reinando en su ser y se ve más tranquilidad. Me sale la carta de los enamorados invertida. Entonces acá, esta es una carta que habla mucho sobre no estar seguro de los sentimientos, más que nada los que vos tenés hacia él. No sabe tus sentimientos y eso es como que le da también una sensación de incertidumbre súper grande. Sí. Y bueno, más allá de todo eso, se ve que el pensamiento sigue
su rumbo y lo que es la comunicación, el regreso por sobre todas las cosas. Bien. Después en lo que es acción, me sale la carta del sol, que se llama en el tarot egipcio la inspiración, la rueda de la fortuna, el 3 de copas y el 6 de oros invertida. Bueno, bien, cuando sale la rueda de la fortuna, es un sí a cualquier pregunta, es algo que vos vas a ganar por ley divina, es algo que, porque mira, me sale la justicia como arcano mayor, me sale también la rueda de la fortuna. Son todas cartas que, bueno, si estás, por ejemplo, esperando un juicio, sale el juicio a tu favor. Si estás esperando que esta persona regrese, sale a tu favor. Acá hablo mucho de la situación, que si esta persona regresa, para un gran porcentaje de piscianos es probable que regrese la expareja viendo estas cartas. Pero el regreso no significa que viene con un ramo de rosas a decir volvamos, estamos juntos para siempre. No, ¿sí? Acá se ve inicio de comunicación, donde claramente acá se va a tener que poner en claro muchas cosas. Es probable que esta persona esté con alguien más ya, o esté conociendo a alguien, o esté tratando de iniciar algo, o está queriendo también, podría ser que ver algo con una persona y querer cerrar bien tu tema. Por eso, ojos abiertos, mente abierta y a no hacerse falsas expectativas por sobre todas las cosas, porque yo creo que este ex regresa, pero para una charla, una comunicación, que es lo que más quiere hacer, comunicarse, hablar. No arreglar cosas, porque las cosas ya no hay más nada que arreglar, ya eso quedó en el pasado, la relación de ustedes, ¿sí? Sí, bueno, quizás cuando se vean puedan volver a conectar. Eso sería otra cosa, otra interpretación. Interpretación, perdón. Se me trabó la lengua mal. Eso lo veo más para una pareja que se separó hace poco, Piscis, ¿sí? Si te separaste hace poco, yo creo que esta persona quiere comunicación porque quiere arreglar las cosas. Sí, eso sí se ve. Pero si ya pasó mucho tiempo, acá se ve que hay cosas para hablar de sacarse de adentro, nada más. Todavía no se ve el regreso, la reconciliación, ¿sí? Así que bueno, el regreso lo veo así como el primer contacto. Espero haber sido clara. Ok, vamos a seguir. Vamos a sacar las hoyos, ¿eh? ¿Qué carta? Súper especial, el vacío, que es el arcano mayor de la transformación, ¿sí? Las proyecciones, no hacerse falsas expectativas en el regreso de este ex. Somos el mundo, bueno, buena conexión, la mente. Es muy probable que estés lidiando con un signo de tierra. Y me vuelve a salir el arcano mayor de la torre. Así que la torre es el mensaje final que voy a dar para que quede bien claro lo que significa esta carta. Mira, Ever Pisces. Bueno, la carta de la transformación del vacío es como que dice, no sé, más abajo no pudo haber caído, ahora solo resta subir, ¿sí? Tómalo para vos o quizás sea algo de tu ex que esté en esa etapa, ¿no? Después de las proyecciones, claramente es lo que dije antes, de no tomarse las cosas con muchas expectativas, porque bueno, claramente ustedes todavía tienen que hablar y comunicarse y expresarse. Somos el mundo y la mente habla mucho sobre que es una persona que claramente ya no tiene pensamientos oscuros o pensamientos malos. Está empezando a evolucionar y esa evolución claramente tiene que ver con que sabe que no sos una villana, no sos un villano y que si las cosas salieron mal fue porque fue culpa de los dos, está súper claro. Y como último, el mensaje de el tarot, la torre habla de soltar, soltar lo viejo, soltar lo que no nos edifica, sacarse todo karma, toda situación que nos involuciona, ¿sí? Y bueno, y seguir hacia adelante, mirar al futuro, es una situación que uno tiene que claramente evolucionar. Y para eso hay que claramente soltar,
Bien. Entonces, bueno, acá está. La Torre de los Arcanos Mayores. Piscis, súper lectura, la verdad. Yo que soy pisciana veo muchas cosas de mi vida reflejadas aquí. Otras no tanto. Bueno, pero vemos que claramente acá para muchos van a tener esa comunicación. Así que, bueno, déjenme los comentarios si eso pasa. Cuéntenme. Me encanta leer lo que me escriben. Mientras que sea buena onda, lo dejo en el chat. Bueno, Pisi, si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, activa campanita, dame tu apoyo con ese like y nos vemos en un ratito con otro video de expareja. Te invito, Pisces, al streaming tarot en vivo que voy a hacer hoy a las 9 de la noche. Así que ahora voy a subir el recordatorio a YouTube. Pero bueno, estás invitado al tarot en vivo. Te mando un beso grande. Hasta luego.